De la voz, someto a consideración de esta palabra asamblea los siguientes puntos de acuerdo, porque por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Delegación Castral, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de Seguridad Pública, ambos del Estado de Tlaxcala, así como a los presidentes municipales de Tlaxcala, de Villanco, San Juan Guaxinco y Zacateco, para que de acuerdo a la entrada de sus respectivas competencias y conclusiones, tomen las medidas necesarias para el debido funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público, y a su vez garanticen la eficacia de la socialización vial, así como la implementación de medidas de seguridad en los paraderos de transporte público dentro de la carretera número 119, Tlaxcala Pueblo, específicamente en el tramo que comprende los municipios de Tlaxcala, Tlaxcala, San Juan Guaxinco y Zacateco, lo anterior con la finalidad de disminuir el número de hechos de tránsito y robos a transeúntes registrados en dicha zona. Exposición de motivos. 1. El presente exhorto deriva de la necesidad de tomar acciones concretas a efecto de reducir a su mínima expresión hechos lamentables que han ocurrido en el tramo carretero señalado con anterioridad, máxime que en tiempo de lluvias se acrecenta este fenómeno, toda vez que se han registrado diversos accidentes viales, arrojando como resultado un considerable número de personas lesionadas e incluso personas fallecidas, tan solo del año 2013 a la fecha. Toda vez que esta zona representa la principal área conurbada del sur de nuestra entidad y comunica con la capital del vecino Estado del Pueblo, por lo que se registra un alto flujo vehicular en este lugar, y al no encontrarse un óptimo funcionamiento del alumbrado público, provoca la incidencia de accidentes de tránsito. Dadas estas condiciones, igualmente, no es garantizada la seguridad en las paradas establecidas e improvisadas del transporte público. Ejemplos muy claros de ello en el municipio de Tepeyanco y en San Juan Guaxinco, en los cruceros respectivos, lo que conlleva una serie de acontecimientos desafortunados, específicamente al propiciar un escenario idóneo para la comisión de delitos como el robo de transeúntes por la escasa luz que se tiene en esta zona al ocultarse la luz del día. Siguiendo los lineamientos de la Comisión Federal de Electricidad para realizar los trabajos de reparación y mantenimiento del alumbrado público en dicha zona, así como la implementación de la debida señalización vial y las medidas de seguridad en las paradas de transporte público, lo que se traducirá en la obtención de un espacio público seguro que satisfaga las necesidades de la ciudadanía, elevando así la calidad de vida para los habitantes y transeúntes que recorren día a día esta importante vía. Por lo que solicito, primero, con fundamento en el artículo 32, 46, fracción primera, y el artículo 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, por el que se toca titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Delegación Tlaxcala, a los titulares de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y Seguridad Pública, ambos del Estado de Tlaxcala, así como a los presidentes municipales de Tlaxcala, de Tepeyanco, San Juan Guaxinco, Zacateco, para que de acuerdo a la entrada de sus respectivas competencias y atribuciones, tomen medidas necesarias para el debido funcionamiento y mantenimiento del alumbrado público, y a su vez garanticen eficaz señalización vial, así como la implementación de medidas de seguridad en los paraderos de transporte público dentro de la carretera número 119 de Tlaxcala Puebla, específicamente en el tramo que comprende los municipios antes mencionados. Lo anterior con la finalidad de disminuir el número de hechos de tránsito y robos de transeúntes registrados en dicha zona.